Bienvenidos. Hoy en su programa Recorridos con Jair les vamos a mostrar una de las arrierías en que participamos en la ciudad de Medellín. Fuimos invitados como Corporación Nacional de la Arriería a participar en el desfile de silleteros con 162 mulas. Aquí les vamos a mostrar las diferentes cargas, los equipajes que se transportaban en las mulas, las turegas, y vamos a presentarles arrieros de diferentes regiones del departamento, de San Cristóbal, de Palmitas, de Nariño, de Argelia, de Sonsón, de Ciudad Bolívar, de El Retiro y de otras poblaciones más que estuvieron en este gran evento. También vamos a presentarles a la señorita Antioquia, Carolina Crobo Sierra, que estuvo participando con nosotros en el desfile, y diferentes invitados. Bienvenidos todos a nuestro programa. El oficio de la arriería contribuyó al desarrollo económico de una vasta región y participó en la conformación de una mentalidad social, de una actitud frente a la vida y al trabajo, de una identidad cultural cifrada en la movilidad, el trabajo independiente y un espíritu definitivamente pragmático en lo político, en lo religioso y en la vida cotidiana. Esto era muy bonito, esa fortaleza en los cristianos, fortaleza en las mulas y fortaleza en todo. Una señora no tenía un hijo, ni dos, ni tres, sino 8, 10 o como 20. Eso era una señora en ese tiempo. Los hijos no había uno que se distinguiera, todos valientes para trabajar aquí para la fuerza. Una vida muy bonita, no se veía tanto lujo. Allí no se echaba de ver nada, se echaba de ver cuando veían a otros con buen zapato. Un buen paradero de arrieros y mulas se convertía en una estación fija, una tolda. Más tarde se hacía tienda, posada y terminaba constituyéndose en una fonda caminera de gran importancia económica y social. La fonda cumplió un papel intermediario en el circuito de comercialización de los productos y entre el pequeño productor y la gran ciudad. Los arrieros surtieron con mercancías a las fondas situadas generalmente a orillas y cruce de los caminos, teniendo allí un lugar de posada. Por los años 30 y 40 la arriería ya había cumplido su misión, los ferrocarriles se fueron aproximando cada vez más a los pueblos cafeteros, se amplió la red vial, lo cual terminó por cerrar cada vez más el espacio a los arrieros, hasta que su función quedó restringida a transportar café de las veredas y los cultivos al pueblo o la carretera, con jornadas no mayores a un día. En el Bicentenario de Antioquia, en su fecha clásica, 11 de agosto, la organización del desfile de silleteros optó por rendirle tributo a Antioquia e incorporó a la programación una tradicional arriería como muestra significativa de nuestra idiosincrasia. Con el liderazgo de Jair Castaño, director de ese espacio audiovisual, miembro de la Corporación Nacional de la Arriería, se desarrolló esta muestra excelsa de nuestra antioqueñidad. No eran las 10 de la mañana del domingo 11 de agosto, último día de feria, y las mulas ya se posaban sobre la avenida regional de Medellín. Los espectadores se empezaban a agolpar sobre esta neurálgica vía urbana y apreciaban como diestros arrieros enjalmaban recuas de mulas a las que les ponían toda clase de cargas largas y redondas. Los camiones escaleras también captaron la atención de los presentes, pues allí se transportaron desde el suroeste, el oriente y corregimientos de Medellín, la legión de expertos arrieros típicamente vestidos. Como si se tratara de un ritual, los arrieros se amontonaron junto a otro de los promotores de esta tradición, el señor Luis Ángel Mejía, quien como preludio de esta gran fiesta y a manera de integración, les hizo rifas a los protagonistas de la jornada, los arrieros. Mejía reconoce en la arriería un oficio muy valioso que trajo el progreso a los pueblos. Continuamos acá con esta arriería en el desfile de silleteros. Don Luis Ángel Mejía es el presidente de la Corporación Nacional de la Arriería y don Gonzalo Cala, él es
el caporal de esta arriería. Hablemos primero con don Luis Ángel. Qué gusto tenerlo nuevamente a través de nuestros programas. Jair, qué belleza. 162 mulas, 64 arrieros, representadas cuatro subregiones del departamento en estos 200 años de Antioquia, y hoy 11, que también cumplimos años. Esa es la fecha de la independencia de nosotros. El orgullo de ser amigo y de tener como caporal a Gonzalo, que es un hombre que con sus 91 años, mira el ejemplo, va a sacar la bandera de nosotros los antioqueños, que mira cómo me pongo. Amamos y queremos mucho nuestra tierra y amamos y queremos mucho las raíces que todos tenemos con estos arrieros. Y hay que valorar a don Gonzalo, que siempre nos acompaña, no solamente en las arrierías, en las cabalgatas, pues ya lo hemos presentado varias veces y nuestros televidentes saben quién es don Gonzalo. Cuéntenos las cargas que traen hoy acá don Luis Ángel. Hay de todo, hay carga redonda, carga larga, hay turegas, la carga de las pailas, es muy bonito. Yo creo que ahora, Jair, aquí vayan, apenas vayan pasando, la gente va a entender lo que es una turega. En esta oportunidad las pusimos solamente con flores, pero en otras oportunidades vos sabes que hemos puesto los cajones, los pianos antiguos que llevaban y que trasladaban así, las personas enfermas como las sacaban, la comida, los trasteos, la forma tan bonita como esta gente con esos nudos llevan esos animales y llevan los trasteos de un lado a otro cuando se desplazaban de una zona a otra, que de ahí, en los desplazamientos, fue que se nos vino la colonización antioqueña, una de las grandes gestas del mundo que todavía estamos en aras de reconocerla. Muchas gracias a nuestro alcalde Aníbal Gaviria, que sabemos lo enamorado, y que gracias a él y a sus colaboradores hoy podemos volver a estar aquí en el evento de lejos más grande de toda la Feria de las Flores, desfile de silleteros. Y es algo muy lindo, la gente, mire usted, todo el mundo se quiere tomar las fotos con los arrieros, con las mulas, y que pues la juventud y los niños sepan de dónde es que venimos, es que aquí está toda una tradición. Allí habían dos señoras llorando, sí. Y recordando los abuelos, y que cuando todo el mundo, un amigo que vino y me dijo, hombre, esto me lleva a Pácora, y se le veía que se le chocolateaba y que tenía esos recuerdos. Todos tenemos algo que ver con la arriería, y más nosotros los paisas. ¿Qué opinión le merece estar nuevamente en este desfile de silleteros? Pues nosotros hemos hecho arrierías de a pie, como las llamamos, por canalones, por caminos de herradura, pero ya aquí en la ciudad. Estuvimos Manizales, Medellín en el 2007, 134 arrieros salimos, entramos 201 en una gran arriería que nos, en ese tiempo los arrieros somos forjadores de vida, entramos 1.184 mulas. No sería una opinión, sería una petición. Quisiéramos volver a un evento de estos con 500 o 600 arrieros. Hermoso, engalanar una feria de flores con 500, 600, 700 arrieros y convocar a que todo el mundo venga de todos los municipios de nuestro departamento e invitar de otros municipios y de otros departamentos. Sería volver a... Mejor dicho, no tengo palabras, pero ojalá algún día nos escuchen y podamos hacer eso. Y es bueno contarle a nuestros televidentes, don Luis Ángel, que aquí los únicos patos somos usted y yo, porque nosotros son arrieros legítimos. Todos, todas las personas se les genera un sueldo, se les genera por, tanto por su mula como por ellos mismos. Se les hizo unas rifas, se disfruta mucho con ellos. El 99% viven y son arrieros. Eso es lo más importante. Estamos a través de los diferentes sistemas de cable en el oriente antioqueño, en el suroeste, en el occidente, acá en la ciudad de Medellín. La Corporación Nacional de la Arriería, ¿hasta dónde piensa llegar usted con esta corporación? Jair, ¿hasta dónde? ¿Cuál es su sueño? ¿Hasta dónde? El sueño mío toda la vida fueron 5.000 mulas aquí en Medellín. Un récord Guinness, para allá íbamos. Y iba a ser de lejos el evento más grande que podía tener Colombia, porque como bien lo dijo... Valga la redundancia, y no es lamberle, para mí es el dirigente, reconocer. Era al doctor Aníbal, la única fiesta campesina que viajaba de pueblo en pueblo.
estamos con esta arriería, emocionados, a punto ya de empezar el desfile, acompañando los silleteros y pues estos ríos humanos que se hacen al lado y lado de la vía para aplaudir a cada uno de los protagonistas de este desfile de silleteros, hoy 11 de agosto. A propósito, un enamorado de la arriería y de la tradición antioqueña, el médico Jorge Iván Restrepo, hijo de ese destacado dirigente del suroeste, Iván Restrepo Gómez, nos cuenta de ese amor por Antioquia y el noble oficio de la arriería. El doctor Jorge Iván Restrepo, pues es viejo amigo de Arrizón, de la Corporación Nacional de la Arriería, nos ha acompañado en diferentes muladas y cabalgatas. Qué gusto tenerlo a través de nuestro programa. Gracias, Jairo, hombre, muchas gracias. Usted es una persona muy querida, muy especial y se motiva y anima mucho a la gente con esto. Muchas gracias a usted. Hombre, me da mucho gusto. Usted es todo un líder en la región del suroeste y a través suyo fue que vino la señorita Antioquia a participar en este certamen. Sí, muy querida. La señorita Antioquia este año es un ser humano muy especial, es una mujer tranquila, es una mujer humilde, es una mujer muy bonita y tiene una característica muy importante, y es que no es ese personaje que está allá, que nadie lo puede tocar ni mirar, sino que ella con todo el mundo se conversa, se toma una foto, es una ser muy especial, muy querida. Bueno, doctor, usted en las arrierías grandes que hemos hecho de ciudades capitales, por ejemplo de Manizales a Medellín, ha sido el médico de la arriería, pero tiene en particular que es el que más bebe y el que más rumbea. ¿Cómo hace usted para ser el médico de cada una de estas arrierías? Me extrañan los comentarios suyos. Usted sabe que yo en la vida me he tomado un aguardiente mal tomado. Siempre son aguardienticos muy bien tomados y soy el hombre más feliz. Yo no conozco a nadie que viva más bueno que yo, Jair. A nadie, y soy inmensamente feliz tomándome mis aguardientes con la gente. Yo no he podido encontrar comida que no me guste, cama en la que no duerma y gente con la que no me amañe. El doctor, el médico, Jorge Iván Restrepo, que como les dije al principio, pues ha participado en diferentes arrierías y es un gran líder del suroeste. Yo pertenezco al suroeste antioqueño. Manejo una corporación que se llama el Encuentro de Dirigentes del Suroeste, que la fundó mi padre hace 29 años. Este año ya hicimos el evento hace un mes en Pueblo Rico, con la asistencia de más de 2.000 personas, líderes todos de la región. Y hemos hecho una labor interesante, hemos hecho y hemos intervenido en la realización de unas obras importantes para el desarrollo de la región y pensamos a futuro cómo proyectarla para que sea una región todos los días más próspera y una mejor calidad de vida para cada uno de sus habitantes. Pero contémosle a los televidentes quién era su papá. Yo vi, la vez que fui a Urrao, que no me ha vuelto a invitar entre otras cosas, allá vi un monumento a su papá. Urrao es un pueblo del otro mundo y mi papá era el mejor ser humano que yo he conocido en la vida. Mi papá era el doctor Iván Restrepo Gómez, médico, pediatra, con una vocación de servicio. Yo lo describí en el día de su entierro, que di unas palabritas en la misa, como el embajador del servicio. Una persona con una capacidad de entrega y una voluntad y una capacidad de servicio importantísima e intensísima, hizo muchísimas cosas por Antioquia y especialmente por el suroeste. Bueno, ¿qué opina, doctor, de que nuevamente nuestra corporación Arrizón, de la cual usted es del consejo directivo, pues haya sido invitada nuevamente a participar en este desfile tan importante para nosotros los antioqueños, el desfile de silleteros? Hombre, vea, esto para nosotros es un compromiso muy grande, seguir mostrando la tradición de la arriería, de las mulas, la forma como se colonizó y cómo se construyeron todas estas poblaciones y estas grandes ciudades inclusive. Con mucha extrañeza habíamos visto cómo administraciones anteriores nos habían sacado de este tipo de eventos, porque lo que nosotros presentamos acá es una cosa totalmente diferente a lo que la gente cree que es. Esto es campesinos de verdad, con mulitas de verdad, con cargas de verdad. La gente cómo vive, cómo se hicieron las cosas. Nosotros no estamos maltratando a ningún animal. Nosotros no, aquí no hay nadie que esté consumiendo licor. Esto no es la cabalgata de borrachos y de espectáculos que no son. Esto es una cosa cultural total.
las diferentes cargas, cargas largas, cargas redondas, cargas de equipos. Esto es una hermosura, vean las mulas tan hermosas con cargas de equipajes enteros de una casa. Esto nos hace sentir muy grandes, nos hace sentir muy importantes, nos hace ver que todavía tenemos por dentro ese paisa berraco, trabajador, emprendedor, luchador, que es el que tenemos que recuperar y dejar esa idea ya que tenemos, como nos tergiversaron todo en la vida estos señores del narcotráfico y estas personas de la violencia que nos llevaron a que los jóvenes de hoy desconocen este tipo de cosas que son fundamentales. Ver cómo los campos se fueron haciendo, cómo estos animalitos con su trabajo todos los días hacen patria, distinto a lo que hacen muchas otras personas viniéndose de los campos donde tienen toda esta riqueza, a llenar los cordones de miseria de estas ciudades, a volverse delincuentes, a vivir maluco, a sufrir, a volverse en personas de malas condiciones. Así que esto es muy bueno, que la gente se dé cuenta que el campo todavía vale la pena, y este es un país que, queramos o no, es netamente agropecuario y del campo. Nosotros no somos empresarios gigantes de nada. Nosotros lo que producimos es comida y café. El café es la insignia nuestra, con la crisis que está pasando, y sin embargo vemos cómo nuestra gente sigue sembrando café y siguen viviendo del café. No como deberían, pero siguen pegados a su tradición y a sus costumbres. Eso nos hace muy grandes y nos hace muy antioqueños. Qué bueno, doctor. Y lo invito para que sigamos ya con el gran desfile donde traemos una gran recua de mulas. Esta es una mulada de más de 180 mulas. Interesante. Es muy interesante, con unas cargas muy lindas, con unas mulas muy lindas, con unos campesinos gigantes, con unas personas organizando esto, Jair, en lo que le tengo que hacerle el reconocimiento a usted por su liderazgo en hacer este tipo de actividades. Definitivamente hacen falta personas que estén motivando y que estén trabajándole a esto para que estas cosas salgan adelante. A usted muchísimas gracias, Jair. Hombre, doctor, muy amable. Y la mujer antioqueña, transformadora y acompañante del desarrollo regional, siempre pendiente del arriero, cuidándolo y preservando su legado, fiel compañera. No podía faltar la belleza en este desfile, y fue así como la señorita Antioquia 2013, Carolina Crobo Sierra, se vinculó con esta actividad tradicional y emblemática propia de nuestras costumbres. Ella caminó vigorosa y altiva, vestida como una campesina orgullosa de su tierra. Me siento muy orgulloso de estar al lado de la señorita Antioquia, Carolina Crobo Sierra. Sí, señor. Carolina, qué gusto de verdad tenerla a través de nuestro programa de Recorridos con Jair y a través de nuestra página www.conmarcapropia.com. Ay, qué maravilla. Aprovecho de agradecerles. Me siento muy orgullosa de participar en Silleteros y más que todo en la delegación de arriería. Y no, y ustedes, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, Carolina, qué gusto de verdad nuevamente tenerla acá, y contémosle a todos nuestros televidentes cuándo fue nombrada usted como representante de nosotros los paisas para ese gran reinado en Cartagena. Perfecto. Mi imposición de banda, porque mi coronación es el 22 de agosto, fue el 30 de mayo del año actual, ¿cierto? Ya falta solamente un protocolo final, que es el protocolo pues de imposición de corona, que lo hace la señorita Antioquia, que me va a entregar el título, ¿verdad? Fue el 30, maravilloso, llevo 3 meses de arduo trabajo, porque sabes que Cartagena requiere demasiado compromiso y disciplina, y me siento feliz, muy contenta con este título. Claro, y nosotros más contentos de tener una niña tan bella representando el departamento de Antioquia. ¿Quiénes la están acompañando para todas estas actividades que usted ya como reina de nuestro departamento pues le toca hacer? Pues te cuento que el canal Cosmovisión se ha convertido en un angelito para mí, entonces ellos son hasta pendientes del detalle más mínimo, el detalle de una areta, de una salida, de los eventos, porque la reina, aparte de representar Antioquia en Cartagena, tiene unos compromisos sociales, unos compromisos mediáticos. Entonces esta gente ha estado súper pendiente, todo el canal Cosmovisión, Juan Carlos Sierra, Claudia Ruiz, que es la directora de Cosmovisión Real. Bueno, contémosle a todos los antioqueños quién es nuestra representante, qué hace, qué estudió. Pues mira, me llamo Carolina Crobo Sierra, soy estudiante de la Universidad de Medellín, séptimo semestre de Comunicación Gráfica Publicitaria.
apasionada por la música, apasionada por las obras sociales. Soy saxofonista hace 6 años y clarinetista también, entonces he tenido la oportunidad de representar a Colombia en el exterior con mi música y por qué no representar a Antioquia en el Concurso Nacional de la Belleza. Ahora que ya estamos terminando la Feria de las Flores, hoy es el último día, el Día de la Independencia de Antioquia, ¿en qué eventos ha participado? Pues te cuento que ha sido bastante ajetreada la agenda en Feria de Flores. Hemos estado iniciando la feria en la cabalgata, que pues es ícono aquí ya de la feria. Estuvimos en el desfile de carros antiguos, afortunadamente cumpleaños en feria, entonces es doble celebración. Estuve de cumpleaños el 8 de agosto y me hicieron ciertas celebraciones pequeñas, y ya ahorita terminamos la feria con el desfile de silleteros. Bueno, ahora tenemos instrumentos ahí porque venimos con una de las bandas del municipio del Retiro, la banda de Chapineros. De pronto se anima ahora y nos toca con ellos unos temas. Maravilloso, claro, es mi pasión. ¿Cómo no voy a compartir las dos pasiones que tengo? Carolina Crobo Sierra, la señorita Antioquia, que la vamos a ver durante todo este video en el desfile con nuestras mulas. Tenemos arrieros de todo el departamento de Antioquia. Arrieros legítimos, ahí los únicos patos somos dos o tres, de resto son arrieros de verdad. ¡Qué maravilla! Que sea intacta esta cultura tan bella que tenemos. Claro que sí, vamos entonces a este gran desfile y recuerden, el programa Recorridos con Jair, el programa que cada 8 días usted lo puede sintonizar por los diferentes sistemas de cable. El cielo se tornaba gris y amenazaba con lluvia. Allí, en su sitio de partida, en las afueras del monumental y colosal edificio del primer banco del país, Bancolombia, imperturbables los arrieros, sin ningún aspaviento por la leve brisna que sacudía sus cabezas cubiertas por un típico sombrero de palma de Iraca, rancio y desvencijado por el trasegar. Arrieros de las diferentes regiones del departamento de Antioquia nos están acompañando hoy en este gran desfile de silleteros. Recuerden que somos Arrizón, que es la Corporación Nacional de la Arriería, y que estamos a través de Acuario, que es el canal de la gente. Estamos a través de Cable Plus. Estamos en todos los sistemas de televisión por cable en el oriente antioqueño, en el suroeste y en otras regiones. Don Horacio, qué gusto volverlo a encontrar. Don Horacio viene del municipio de Urrao. Bueno, Urrao, la tierra del cacique Toné, la tierra del penderisco, es un orgullo poder estar celebrando estos 200 años de nuestro departamento de Antioquia la Grande, y en esta parte de la arriería con estos abridores de caminos nacidos para echar pa'lante, como son nuestros arrieros y como es nuestra arriería antioqueña. Es un orgullo poder disfrutar de este desfile, de esta gente, de estas flores, de estas mulas. Es uno sentirse orgulloso de haber nacido en Antioquia. De ser antioqueño y de esa región tan linda como es Urrao. Allá hay una valla antes de entrar donde se desarrugan las montañas y queda ese valle del Penderisco tan hermoso. Me da el orgullo de haber sido el creador de esa frase, allá en el Brechón, sí. Afortunadamente, y es donde empiezan a desarrugarse las montañas para dar cabida al majestuoso valle del río Penderisco. Vea, don Horacio es el de esa frase tan bonita que uno la encuentra ya cuando está entrando precisamente a la población. Cuando empieza a abrirse el valle del Penderisco. Sí. Bueno, Urrao es una región con mucha arriería. Usted tiene experiencia, cuéntenos a ver si usted fue arriero, sus abuelos. Mis abuelos y mi padre le tocó desde Noque, en Caicedo, sacar la sal de Noque que se venía en capachos. Entonces vengo de familia de arrieros, de ancestros de arrieros, y Urrao fue la cuna de abrir todo lo del Chocó, toda la arriería y todo lo que era la mercancía para llegar al Chocó desde todas esas selvas, porque sabemos que el municipio de Urrao, uno de los más extensos del departamento, tiene límites con Murindó y con Vigía del Fuerte,
y es los límites de Antioquia con el Chocó, y ahí nació la apertura de todas estas selvas donde está esa biodiversidad tan grande que tenemos en Antioquia, y donde Urrao es cuna de las orquídeas, donde Urrao es cuna de toda esa biodiversidad de fauna y de flora en el municipio de Antioquia. Cerro Nutibara y el tren metropolitano, cuna de los... Y dieron la largada, eran más de las 4 de la tarde, el cielo daba una tregua. El sofoco cambió por una suave brisa, que aún no se convertía en lluvia. Más de 180 mulas y 70 arrieros provenientes de Ciudad Bolívar, Sonsón, El Retiro y Palmitas estaban en el partidor. La regional se abrió para que pasara a Antioquia y sus arrieros, colonizadores y aventureros. Adelante la banda de música de Chapineros del Retiro, con precisión ejecutando las más bellas tonadas de nuestro folclore. El mejor ambiente, la alegría y la festividad de miles y miles de antioqueños tras el separador. El caporal firme en su caballo, un hijo nonagenario, hijo de Ciudad Bolívar, que ha dedicado su vida al campo, don Gonzalo. Como es conocido, portaba al máximo estandarte de los antioqueños, la bandera. Atrás, un novato arriero, conocido en el oficio como el sangrero. Se encargaba de abrir las puertas y suavizar la trocha, pero a su mando no había ninguna mula. Maestro, qué gusto tenerlo acá con la banda de Chapineros. Bueno, Jair, para mí pues estamos muy alegres, muy contentos por estar en este desfile, sobre todo Jair estar al pie de las mulas, que es lo que nos representa la idiosincrasia paisa. Y tenemos una banda realmente netamente paisa, es formada por gente que ya se retiró de la banda del Retiro en la época que la dirigía el maestro Luciano, la época que yo la dirigí, inclusive cuando en este momento el actual director, que es Wilfer, también hay muchachos, hay integrantes que ya se han retirado. Hicimos una banda con esos muchachos, de muchachos ya de mucha experiencia, para formar una banda folclórica. Y esa es la banda que tenemos en este momento, con unos temas netamente paisas. Entonces yo creo, Jair, que yo creo que pegó la banda. Vos te diste cuenta ahora que estábamos tocando lo bonito que la gente acogía a este grupo. Y fuera de eso, el traje pues típico, que a nosotros nos gusta mucho y que lo respetamos bastante, también nos identifica mucho a nosotros como organización de este grupo. Bueno, esta banda que a través de nuestras líneas telefónicas 541-0329 o a través de los teléfonos del maestro Horacio, que también nos va a dar pues para sus fiestas, reuniones sociales, para las parrandas, es una banda folclórica para rumbear. Sí, vea, es una banda con nada raro y sin ofender por otros ritmos, sino que es netamente paisa, con los aires típicos colombianos y antioqueños. Entonces yo creo que vamos a pegar. Estamos pues estudiando mucho repertorio antiguo del que les gustaban pues a nuestros abuelos, nuestros ancestros. Para contactos pues con nosotros, 311-385-4874 o Casa de la Cultura del municipio de Guarne. Bueno, o también, porque la banda es del municipio del Retiro, allá pueden ustedes para sus fiestas y sus reuniones sociales. La música folclórica, sanjuaneros, todo esto lo tienen ustedes montado, porros, maestro. Porros, gaitas, cumbias y sobre todo, porro paisa. Que el porro paisa es muy diferente al porro costeño. Pasillos, hay pasillos muy lindos que paisas. Todo eso lo vamos a hacer nosotros en este desfile. Podemos decir que esta banda viene de esas antiguas generaciones de los músicos del Retiro, que eran de su familia, de los Castañeda, los Bedoyas, porque el maestro pues es sobrino de Juan de Dios Bedoya con Cholón, y viene usted desde una vena musical pues de una amplia trayectoria. Bueno, Jair, vea, le cuento que esta banda está haciendo repertorio inclusive de los bisabuelos, porque los bisabuelos de nosotros tocaron también en la banda y estamos rescatando esos porritos que tocaban ellos antiguamente. Y si usted viera cómo han pegado, por ejemplo la pera, por ejemplo ya se comenzó la fiesta, esos temas se volvieron himnos en esta agrupación. Yo creo que vamos a hacer un grupo, una agrupación pues en el área bandística que le va a gustar a los paisas y a mucha gente, no solamente a los paisas, sino también a mucha gente de Colombia.
Bueno, Horacio, muchos éxitos y vamos a escuchar unos temas con la banda de Chapineros y luego seguimos con este gran desfile, con esta gran recua de mulas que está precisamente en el desfile de Silleteros, hoy 11 de agosto, celebrando la independencia de Antioquia. Thank you.
señorita Antioquia con su belleza atrajo la atención de las multitudes, caminaba con paso firme y rostro sereno. Ya el lote de los protagonistas, precedido por tan bello ritual, los arrieros y sus mulas, en la más perfecta comunión. Miradas fueron retenidas por una singular mula con una carga particular, un trasteo antioqueño y encima una bella perrita negra enamorada del lomo de las mulas. Cusca, su propietario, proveniente del corregimiento de Palmitas, cuenta orgulloso que este tranquilo can criollo es feliz encima de un enjalma. La espectacular mulada se adentraba por caminos urbanos, mientras la multitud emocionada ovacionaba el paso de la arriería. Los flashes de las cámaras se detenían en el recorrido, avanzaban los arrieros típicamente ataviados, con sus ponchos para soportar el sofoco o muleras, para tapar a los animales mientras se cargan y evitar que se asusten. El delantal grueso que llaman paruma, que protege el miembro reproductor masculino, que andaba descubierto porque de ahí el dicho popular, andando y meando. El surriago para azuzar a las bestias si se ponen difíciles en el camino. El machete o peinilla para rozar el camino y limpiarlo. El carriel, ese bolso de piel de nutria, hoy en día prohibidos. Allí se cargaban los dados, las cartas, el dinero y todos los elementos para la entretención nocturna, entre los que también estaba el puro o el tabaco, para medir la longitud de los caminos. También se destaca el rabo de gallo, que es ese pañuelo de seda rojo que se amarra como corbata en la parte posterior del cuello para protegerlo del sol. La tarde caía, la noche se imponía y el recorrido tomaba la avenida San Juan. Triunfantes ingresaban los arrieros para despedir la Feria de las Flores, la del Bicentenario de Antioquia, rindiendo tributo a los forjadores del progreso de los pueblos.
Recorridos con Jair agradece la colaboración prestada para la realización de este programa. STL Soluciones Integrales le ofrece servicios en derecho administrativo, civil, comercial, familia, laboral, penal, seguros de autos y motos, pólizas de salud empresariales, vida y hogar, con todas las aseguradoras, trámites jurídicos, acciones de tutela, derechos de petición, denuncias ante superintendencia, sala de negocios y los mejores proyectos inmobiliarios del Oriente Antioqueño, asesorados por la doctora Vanessa Tegortúa Zapata y el doctor Sebastián Tomón López y un grupo de expertos. Atención de lunes a viernes, 9 de la mañana a 12 del mediodía y de 2 a 5 de la tarde, sábados 9 de la mañana a 12 del mediodía. Teléfonos 563-3843, 320-516-6984. Estamos ubicados en la calle 47, número 5137, Río Negro, Antioquia. Sodra Retiro, gente amable. Bienvenido, siéntase cómodo. 60 años de experiencia, trabajando por la seguridad, comodidad y puntualidad. Contamos con vehículos en óptimas condiciones, conductores certificados que llevan a los usuarios a su destino en las diferentes rutas: La Ceja, Río Negro, Medellín, El Retiro. Además, ofrecemos servicios especiales para empresas y turismo. Sodra Retiro implementa beneficios amables como el subsidio estudiantil, tarifa preferencial para estudiantes y personas que viajan diariamente hacia su lugar de trabajo, descuentos especiales para personas en tratamientos médicos.